como parte de la Alianza Policía-Comunidad en la frontera sur del país. Oficiales de la Delegación Distrital de la Fuerza Pública en Laurel de Corredores se unieron a vecinos, dirigentes comunales y comerciantes de la zona para realizar una celebración alusiva a los 199 años de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Desde actividades para niños y niñas, jóvenes, personas adultas mayores y las familias en general, durante la conocida Hollada de Carne 2023, todos los habitantes de Laurel vivieron una intensa jornada de cultura, prevención y sana diversión. Esta fiesta tuvo lugar en el Parque de Laurel, la cual sirvió para fortalecer aún más los lazos de cooperación y solidaridad entre las autoridades y habitantes de esa localidad fronteriza con Panamá. Los organizadores también efectuaron dinámicas para niños y niñas, entre ellas talleres de pintura, tiza y plastilina, así como muchos otros actos para las familias, por lo cual los asistentes disfrutaron y aprendieron de un rally familiar enfocado en la prevención del consumo de drogas. El día de hoy estamos celebrando los 199 años de la anexión del partido de Nicoya, y para eso la Fuerza Pública, en conjunto con la Red Distrital, la Asociación de Desarrollo y la UNED, la Municipalidad de Corredores y otras organizaciones, las iglesias, Copia Grupal, nos hemos unido para celebrar en grande esta actividad, y para eso hemos organizado una sopa en el parque que ya tiene años de realizarse y ya es costumbre de acá de la zona. 10 años ya es costumbre de hacer una tradicional sopa en el parque. ¿En qué consiste? En que se unen las iglesias, se une el comercio, la fuerza pública, las fuerzas vivas de la comunidad, y todas colaboran realizando sopas. Este año estamos con una expectativa de unas 1.500 sopas, y creo que lo estamos logrando, porque ahorita, así aproximadamente a grandes rasgos, podemos observar que unas 1.200 personas, entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Se han sumado instituciones muy valiosas, en ellas, pues Fuerza Pública en primera instancia, pues, ha tenido un protagonismo muy muy importante también a través de la red. La red es uno de los organizadores del evento. Básicamente nosotros, para la celebración de la anexión del partido de Nicoya, 5 de julio, celebramos esa fecha patriótica, la celebramos con todo el pueblo. Entre las actividades culturales estuvieron presentaciones de música, bailes típicos, así como la presentación del grupo cultural Hegi, el cual realizó la presentación de danzas indígenas Nobe Guaymí a cargo de un grupo de escolares de esa etnia.